Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2. Todavía seguimos revisando un poco sistemas excitables, pero ya estamos casi terminando. Entonces ya estábamos con sistemas tipo con el autómata de Grinberg-Hastings, perdón. Entonces vamos a tratar hoy de implementar desde cero el autómata de Grinberg-Hastings en NetLogo, y la siguiente sesión vamos a hablar sobre el modelo de Leon Glass primero y de Fenton y Karma, que ya son modelos que tienen que ver más con cómo en el tejido cardíaco se comporta bajo condiciones de excitabilidad, ¿no? Y Fenton y Karma lo que hicieron fue relacionar el comportamiento que vimos en el modelo de Beluso-Psavotinsky, que es también una implementación de Grinberg-Hastings, pues. Lo que vimos fueron estas espirales, ¿no? Entonces, lo que notan Fenton y Karma es que hay ondas de tipo espiral en este medio excitable que es el músculo cardíaco, ¿no? Y está relacionado con un comportamiento llamado fibrilación, del cual vamos a hablar un poquito en la próxima sesión. Hoy vamos a jugar con NetLogo y a ver qué tanto alcanzamos a hacer. Vámonos a la computadora. Ok, pues vamos a empezar como es usual con estos modelos de NetLogo. Bueno, vamos a hacer nuestros métodos setup y go. Y acuérdense que estos los abrimos con un clear all y los cerramos con un reset. Y con un tick, ¿no? Vamos a jugar a los autómatas celulares, así que vamos a darle propiedades a los parches. No sé, quizás valga la pena ponerles un estado. Y el estado pues va a determinar el color y los vecinos. Digamos vecinos 1 y vecinos 2. Ahorita vamos a ver por qué. Creo que no, mejor igual lo cambiamos. Bueno, dejémoslo así de momento. Vamos a hacer un poquito más grande el mundo. Tamaño de parcela 4 y que sea de 60, bueno, 120 por 120, ¿no?
Vamos a meter nuestros botones de Go y Setup. Ok, entonces en el setup, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar estados a nuestros parches, ¿no? Y a partir de eso lo vamos a colorear. Entonces, bien, a ver, vamos al código. Ok. Entonces, bueno, vamos a poner aquí una. Vamos a poner aquí un deslizador con una variable que se llame P mayúscula, porque va a ser una prueba. Entonces esta va a ir de 0 a 1 con incrementos de 0.1 y la vamos a dejar en 0.5. Okay. Y vamos a ponerle también una cosa que se va a llamar S, que son el número de estados, y que va a incrementar de 1 a 10 y vamos a dejarla en 3 inicialmente, ¿no? Ok, ahora entonces en el setup vamos a pedirle a los parches, creo que se ve muy chiquito, ¿no? Ahí ya se ve un poquito mejor. Vamos a pedirle a los parches que el estado sea alguno de los S's. Ajá. Y el color, no sé. Tenemos que ponerle algún tipo de degradado. Entonces eso lo hacemos con una cosa que se llama scale color. Y ahí tenemos que decirle qué variable se va a tomar, qué color, qué variable y cuál es como la escala, ¿no? Entonces, la variable pues es el estado, el color, digamos, no sé, un verde, o un rojo si quieren. Y los últimos dos números pues son las escalas. Entonces esto va a ir de 0 hasta la S, ¿no? Ahí está. Pues vamos a ver cómo se ve. Estado red. A ver con el verde cómo se ve. Mm-hmm.
Ah, es que es al revés, perdón. Primero va el color. Ahora sí con el red. Luego estado. 0 a S. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la regla de cambio de estado? Entonces, si se acuerdan, si se acuerdan, el modelo de Greenberg Hastings lo que hacía es que recorría, ¿no?, los estados hasta llegar al último, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio de estado? Sí. Estado es igual a 0. ¿Qué le pedimos? Entonces va a cambiar. Siempre que tenga vecinos suficientes vecinos con el estado máximo, ¿no? Entonces, si estado es igual a 0, lo que vamos a hacer es, perdón, aquí tenemos que pedirle a los parches. Así, ¿no? Entonces, si el estado es 0, vamos a contar, ¿no? Entonces vamos a contar nice boards with estado. Perdón, eso va en corchetitos. Estado igual a S mayúscula, ¿no? Entonces eso vamos a llamarle vecinos 1, town neighbors with estado igual a S, ¿no? O set, si quieren. Set vecinos 1. Ahora vamos a hacer otro if. If vecinos 1 es mayor que, no sé, un aleatorio de S, entonces set dado igual a S. De lo contrario, a ver, aquí vamos a ponerle un if else mejor. If else tal, y este también va a ser un if else. If else estado S, set estado 0, y en el otro caso, set estado menos 1. Ok.
Menos uno. Set estado. Ese. Ahora sí. Vamos a ver qué hace con esto. Ah, pero tenemos que colorearlo, de acuerdo, ¿no? Luego, de las patches. Entonces, después de esos ifs, ahora sí, setp color. Vamos a cambiar el color. Acá. Setup. Y todo se fue, ¿no? No hemos usado esta P, ahorita la usamos. Entonces tiene que estar más a ver si hagámosle así. Estos son más de 4. Mis vecinos son más que 4. No, se sigue apagando. Ok. Ok, a ver, vamos a hacer la regla tal cual como la de Greenberg y Hastings, ¿no? Entonces, el primer if es, si el estado es 0, entonces súmale 1, ¿no? Ahora, ¿qué sería mejor esto? Mejor, si el estado es más chico que S, entonces al estado súmale 1, ¿no? Si no es más chico que ese, es decir, si es igual que ese, ajá, aquí, sí, si es distinto de ese, entonces set estado, estado más uno, luego, si no ocurre la condición, es decir, que efectivamente es ese, igualito que ese, entonces qué le vamos a pedir, que se, el estado sea 0, ¿no? Y luego vamos a colorear. Esa regla está más sencilla, ¿no? Ahí está. Y esta pela vamos a usar al principio y para la transición, ¿no? Entonces vamos a usar, este es con 6 estados, vamos a intentar nomás con 3. Ahí está, ¿no? Está sobre los ticks, ahí está. Entonces vamos a ponerle más estados y ya empieza a oscilar. Ok. Entonces, aquí vamos a ponerle por count patches,
Neor. Un número. Este de aquí es un número. Y este es... Bueno, ahí está. Entonces, setup. Y ahí la mayoría están oscuros, ¿no? Y ahí es diferente la cosa. Vamos a bajarle la cantidad de estados. Ahí está. Una aproximación al autómata de Greenberg Hastings, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que la mayoría de los estados va a ser 0 y aquí va a ser el random S. Vamos a ponerle 1 más random S menos 1. Y as patches set the color set estado 0. Y luego algunos vamos a ponerle uno distinto de 0. Ahí está. Aquí son muchos, ¿no? Vamos a ponerle que sean .3. Pues la mayoría son negros, están en estado 0. Y ahí ya va evolucionando la cosa. Están oscilando, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ponerle aquí. Aquí vamos a ponerle una condición también probabilista. Aquí, ¿no? If random. ¿Qué será? Pues random 1 es mayor que B. Entonces, este estado, el que sigue, ¿no? Entonces, no siempre van a pasar de estado, sino con cierta probabilidad cambian de estado, ¿no? Entonces, es muchísimo más lento, sobre todo porque la probabilidad es chiquita, ¿no? Si la probabilidad es más grande, aún así le cuesta. Ok. Random float, perdón. Float 1. Ahí está. Entonces, con una probabilidad más chiquita, ahí tenemos. Vamos a verlo más lento. Ahora vamos a aumentar la cantidad de estados. Digámosle unos 120. Entonces vamos a ver qué pasa con 27. Cargo un poquito más rápido. Ahí está. Entonces ahí tenemos un medio excitable con autómatas celulares usando el formalismo de Greenberg Hastings. Usando la regla de Greenberg Hastings, ¿no? Que era vas a pasar. Bueno, una regla probabilista, ¿no? Porque le estamos pidiendo acá.
¿no? Y la probabilidad de estar fuera del estado inicial Entonces, ¿qué faltaría aquí? Pues meter la regla de los vecinos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a contar ahora sí los vecinos? Pues si el estado no está en el último estado, se cumple esto y además, bueno, ajá, esto es más que, vamos a darle un set, set vecinos 1, va a ser la count de neighbors, los vecinos con este estado, el último, ¿no? Luego, si además este es más grande que vecinos 1, entonces vamos a cambiar de estado. Vamos a ver cómo le afecta eso. Ven cómo se expande distinto. ¿Ah? Cómo se propaga en las orillas. Este ya es un sistema excitable a la Greenberg Hastings. Este no exhibe necesariamente espirales, ¿no? Que era lo que sí teníamos en el Belousov-Subotinsky. Vamos a ver un poco más adelante en qué consiste el Belousov-Subotinsky. Pero bueno, ahí tenemos un sistema excitable. Usando la regla de Greenberg-Hastings con esa cuenta, ¿no? Esto, por ejemplo, le dejamos nada más tres vecinos. Y que sean poquitos excitados al principio. Es diferente. Esto lo vamos cambiando. Entonces, por ejemplo, si le pedimos que estos sean la estricta mayoría, es diferente el patrón que vamos a tener, ¿no? Están casi todos apagados. Ahí tenemos. De hecho, podríamos meterlo como un parámetro, ¿no? Si le cambiamos el, no ocurre, ¿no? Entonces, de hecho, a ver si le ponemos mayor o igual. Es otro el patrón, ¿no? Está. Treinta y cinco estados, 8 estados. Ahí está.
Ahí ya se empiezan a dibujar algunas cosillas, ¿no? Ya tenemos patrones de excitables ahí. Vamos si lo hacemos con un poco menos. Hagamos unos 12. Ahí está, ¿no? Pues ahí está nuestro sistema excitable de Greenberg Hastings en el logo. Le podemos poner en verde como lo teníamos al principio, ¿no? Ahí están puros verdes. O azules, o morados, o lo que se les ocurra, ¿no? Ahí está. Con la mayoría en estado no quiescente, pues ahí está, ¿no? Ok. Entonces, por hoy le vamos a dejar aquí. Les mando este código, como Greenberg Hastings punto en el logo. Y nos vemos en una siguiente sesión.